¿Qué ha sido eso? Obviamente que se destaca mucho también por su belleza. ¡Comentanos! No escucha nadie. También se llevó a cabo el Festival de la Costilla de Cerdo, ¿no ves? Costival, ese es el nombre. Fue un error haberte contratado, y te lo digo cara a cara. Actitud y me gusta porque es contagiante. ¿Entendió? Pues sí, algo entendí. El mejor programa de todos en este momento. Viene el agua para todos nosotros en carnaval. O sea, ¿no? Cualquier cosa. Ahora acerca de nuestra reina del carnaval. Hablar con ella y ver quiénes están hablando con ella y quiénes están parte de ella, igual de todo lo que forma la reina del carnaval cruceño, que está su hermana siempre. No nos haga más chipazones pues también. Llegó la hora. Que se vayan para su casa, por favor, si le corre un poco de sangre, váyanse a su casa. Así que, Fátima, bueno, vámonos a un corte, Fátima, y enseguida volvemos con más. ¡Vamos a la corte! Porque definitivamente yo no quiero estar separado de Fátima, sí. Yo quiero decir algo públicamente y yo quiero pedirte disculpas. ¿Quién no pudieron faltar por los grupos folclóricos, Fátima? ¿Qué puede faltar? Vamos a ver. Vamos a la nota. Sigue la maldad, todo es sano, todo es bonito, todo es alegría. Así que, Fátima... El fondo musical, ya estamos con otro ritmo, porque el carnaval es así, el carnaval es pluricultural, diría el presidente. Que no sea maricón, decir. Y hubo otro festival, el Festival de la Costilla, que lo organizó la comparsa, Así que vamos a ver al rey, a la reina de las paranduleras. Vamos a ver cómo se vivió. ¿Puedes poner ya? ¡Me gusta esa actitud!